atentos a lo que puede arrojar las búsquedas en torno a este tema. Hoy se reanudan, ayer ya no se pudo debido a que se oscureció, teníamos también un importante caudal de agua en el río Mondavi, así que hoy se retoman las búsquedas en aguas sobre el caso de la desaparición de esta mujer y sus dos hijos. Cambiamos de tema ahora, sí, vamos a hablar de lo que ayer dejó este anuncio. Oficialmente la tarifa de Itaipú se fija en $19.28 por kilovatio por mes. Es la tarifa fijada entre el Brasil y el Paraguay, el acuerdo al cual arribaron esta semana y ya ayer se dio a conocer de manera oficial varios de los detalles que ya se conocían de forma extraoficial. Esto representa un aumento de la tarifa de más del 15,4% más. Es lo que vamos a estar teniendo en cuanto a venta de energía, ya sea para el lado paraguayo o el brasileño. Vamos a los detalles, por favor. Y vamos a escuchar también a continuación los detalles y la forma en la cual anunciaba Santiago Peña en horas de la mañana, ya cerca del mediodía, este importante avance, un logro que muchos catalogan como histórico en la tarifa de Itaipú. Más importante, a partir de este acuerdo, damos también inicio al proceso de la revisión del anexo C, cuya definición será clave para el desarrollo del Paraguay en las próximas décadas. Lo haremos con el mismo espíritu de patriotismo que nos ha permitido este gran logro. Estamos en un punto de inflexión en el desarrollo de nuestro país y el futuro se presenta lleno de oportunidades y posibilidades. Un futuro de nuevas oportunidades y posibilidades porque invertiremos los ingresos generados en esta negociación en áreas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Ahí está, en áreas fundamentales se va a usar este dinero. Es en total $1.250 millones lo que va a recibir el Paraguay a través de distintos métodos mediante Itaipú y estas tarifas. ¿Cuáles son los planes de los cuales hablaba Santiago Peña en parte de este anuncio que compartíamos reciencito? El plan es utilizar ese dinero ¿en qué? En centros de promoción de la salud. Es una de las aristas principales, fortalecer el sector salud. También en alimentación y salud en general, principalmente hablamos seguramente de alimentación de niños, niñas, imaginamos que parte de estos recursos también se van a utilizar para hambre cero. En seguridad nacional lo que se buscará es fortalecer la seguridad nacional y reforzar a nivel ciudadano también. Se habla, entre otros de los planes que busca el Ejecutivo con este dinero, es modernizar la infraestructura vial, principalmente en distintos puntos del interior de nuestro país, y decía Santiago Peña, para evitar ya que queden comunidades aisladas. Otro punto sumamente interesante es que dicen ellos que van a invertir en el transporte público con este dinero. Y vamos al siguiente punto, son en total 6 los planes que ellos plantean llevar a cabo y utilizar el dinero también en mejorar la infraestructura energética de la ANDE. Hay, de hecho, un plan maestro de la ANDE. Ellos todavía no entraron en detalles de cómo van a hacer, cuánto es el dinero que necesitan para mejorar la infraestructura de electricidad o de manejo de la electricidad dentro de la ANDE, pero esto va a ser sumamente importante, no solo para a nivel Itaipú y cómo podamos nosotros contratar y utilizar nuestra energía que nos corresponde, sino también para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía. Y aquí vamos a los números. Son 1.250 millones en total, o 1.248 específicamente si nos ponemos así, exactos. De esto, $650 millones es lo que va a ingresar en concepto de inversión social. $260 millones ingresan para el Paraguay en concepto de royalties. $265 millones en materia de compensación y $53 millones son utilidades de capital que va a recibir la ANDE. En total, lo que vamos a recibir como Paraguay son $1.248 millones por año, desde el 2024 hasta el 2026, es lo que han anunciado las autoridades. Muchos expertos energéticos dicen que esta cifra en total ya lo teníamos en su gran mayoría, que dice que el año pasado se recaudó más o menos $1.000 millones luego. Es decir, no es demasiada la variación, pero de igual manera es un dinero que ya tenemos, que tenemos a disposición y que tenemos que saber invertir. Tampoco han explicado las autoridades ayer en conferencia de prensa si se va a utilizar este dinero a través del presupuesto general para darle más control y que no se mal utilicen los fondos, o cuál va a ser el destino y cuál va a ser la administración que se va a tener.
lo que a todo el mundo le importa, al subir la tarifa de Itaipú, de la energía de Itaipú, ¿sube o no el costo de la energía eléctrica para los usuarios de la ANDE? Esto respondía a Félix Sosa. Definitivamente, el gran beneficiado es la ciudadanía paraguaya, pero por sobre todas las cosas, los clientes de la ANDE, primeramente, en ningún momento va a existir un aumento tarifario debido a este aumento de la tarifa de la Itaipú Binacional. Ese monto adicional, que es de aproximadamente 73 millones de dólares en compra de potencia de la Itaipú Binacional, eso va a ser compensado del ingreso adicional que cuenta a partir de ahora la Itaipú Binacional. Bueno, esperemos realmente que estos recursos se utilicen con transparencia. Algo que también hacían acotación es que esta tarifa va desde ahora, 2024, hasta el 2026. Tenemos tiempo, Brasil y Paraguay, de acordar los detalles del anexo C del Tratado de Itaipú hasta finales de diciembre de este año. Y ahí se va a fijar cuál va a ser la tarifa para 2027 en adelante. Así que esos son los detalles de lo que ayer se daba a conocer, Luis.